turn the fucking bass up. Hola, ¿qué tal, gente? Aquí de nuevo Royal con un nuevo video. A ver, esto enfoca. Ok, perfecto. Aquí de nuevo Royal con un nuevo video. En esta ocasión, creo que ya lo vieron aquí arriba en el título o aquí abajo en el título. Bueno, aquí arriba o aquí abajo, una de dos. Vamos a hacer un video que va a ser un tanto diferente, por no decir muy, muy diferente. Vamos a hacer el gasto total de 140 mil, iba a decir algo así, de 400 mil diamantes, es decir, 400 mil diamantes. Lo vuelvo a repetir, es el máximo gasto total que se puede hacer. Y bueno, vamos a estar platicando de algunas cosas, pero va a ser un video que voy a dividir en varias partes. O sea, si tú quieres ver nada más la parte donde me gasto los diamantes, va a haber un video aquí abajo en la descripción. O también, si estás viendo un video que es demasiado largo, es porque está el video completo. Es decir, todo el video va a tener varias partes. Va a ser todo el video completo con... vaya, todo el video completo. O también va a estar en el canal subido por partes, ¿ok? Para que tengas ahí, si tú quieres ver nada más una parte. Si no te interesa ver, por ejemplo, va a haber un video donde esté solamente los premios, otro donde dé consejos para boda, otro donde dé consejos para gastar los diamantes, otro gastando los diamantes, moda sci-fi. Todo eso va a estar aquí, los videos. Pero bueno, vamos comenzando con el primer video. O más bien la primera parte del video. Como te digo, si quieres ver nada más una parte, chécalo aquí abajo en la descripción. Probablemente ya esté en los videos, porque al final voy a subir todo el video, pero voy a estar subiendo por partes lo que viene siendo cada pequeño video, ¿no? Y hoy vamos a comenzar con cómo gastar mis diamantes. No tengo ninguna imagen del juego. Voy a estar aquí con la pantalla estática completamente, por lo menos de juego. Aquí sí me van a estar viendo movido. Bueno, me van a estar viendo movimiento, vaya la redundancia. Va a ser, primero que nada, cómo puedo yo meter, pues dicho de alguna manera, cómo voy a meter yo menos dinero al juego y tener una mayor ganancia de diamantes en este caso. Bien, yo ya tengo 400 mil diamantes, te puedo decir que este método funciona. No es milagroso, ojo, si tú estás viendo aquí el video y piensas que es un milagro, que son diamantes gratis o algo así. No son diamantes gratis, son diamantes que tú vas a comprar. Es un proceso tardado, número 2, y también... pues nada más, o sea, no, ni es gratis, número uno, ni tampoco es un proceso rápido, ¿ok? Ok, primera pregunta, ok. Segunda pregunta, ¿cómo yo puedo hacer esto de tener muchísimos diamantes? Básicamente la respuesta es comprando tarjetas mensuales. ¿Qué es lo que yo hice? Pues básicamente compré tarjetas mensuales con mis tres personajes. Aquí tenemos el primero, que es Royal, el cual tiene ya nivel 70 y todo eso, ¿no? Pero aquí tú puedes ver que yo tengo más PJs de lo normal. Para tú poder tener esto, lo que necesitas, concretamente tengo 9. Lo que tú necesitas hacer es hacer 3 cuentas o una cuenta, las cuentas que tú quieras, en cada uno de los servidores, ¿ok? Si tú no haces esto antes de que te fusionen los servidores, es decir, yo soy S61, si tú no lo haces antes de que fusionen al S61 con el 62 y 63, va a ser imposible que lo hagas. Pregunta número 1, que yo creo que va a ser la más frecuente. Es decir, tú no puedes hacer esto si ya tu servidor fue fusionado, ¿ok? Para que esa pregunta, si la tienes, pues bueno, ya es contestada. Número 2, ¿qué son las tarjetas mensuales? Por si no lo sabías o por si no estás al tanto. Yo ahorita tengo aquí mis mensuales, perdón, activas. Así que bueno, vamos a entrar al juego ya de lleno. Aquí si ves en la pantalla algún, ¿cómo se llama? Algún, ¿cómo decirlo? Un efecto de borrado o algo así. Pues bueno, es para proteger algunos de los datos que no quiero que sean compartidos. Bien, aquí vamos a reclamar esto rápidamente y te voy a seguir hablando o comentando esto. Bien, las tarjetas mensuales, ¿cómo se compran? ¿Cómo se adquieren? ¿Qué son? ¿Y qué son las ventajas de tener una tarjeta mensual? Básicamente son diamantes que tú compras. Por ejemplo, aquí está, y es como si pagaras una tipo suscripción, entre comillas, en la que tú cada día te van a estar dando 1000 diamantes, ¿ok? Entonces a ti te van a dar 1000 diamantes cada día que tú entres. Ojo, los tienes que reclamar, o sea, no es como que tú ya los compras y te los van dando día con día, sino que tú tienes que entrar todos los días, todos, absolutamente. Entrar aquí a exclusivo, le das en tarjeta mensual, te va a aparecer este pequeño recuadro que está aquí en gris que dice reclamar o reclamado. Te va a aparecer uno rojo que dice reclamar, le das en reclamar, te da tus 1000 diamantes. Bien, ¿qué función tiene la tarjeta mensual? Básicamente tú pagas lo que costaría una recarga de 9000 diamantes, que es esta que cuesta $10, aquí está. Tú pagas $10 y te van a dar a ti a cambio mil diamantes diarios. Y aparte te van a dar los premios como si hubieras hecho una recarga normal. Es decir que al final tú vas a tener una ganancia de 120 mil diamantes, más o menos, 120 mil 500 diamantes, creo que es la cifra concreta exacta. Así que eso es lo que tú puedes obtener si haces este método con tus tres tarjetas mensuales, ojo. ¿Por qué? Porque cada tarjeta mensual te va a dar 9000 diamantes, ¿ok?
tú los puedes, son los que tú pagas normalmente. Si tú pagas tu recarga de aquí, vas a recibir lo mismo, ¿ok? Pero cuando tú lo haces desde acá, desde exclusivo, tarjeta mensual, vas a recibir 9000 diamantes. El primer día te van a dar además 1000 diamantes, que son los extra de ese día, por decirlo de alguna manera. Aparte te van a dar 420, 480 diamantes, perdón aquí por el sudor, 480 diamantes extra. Y todos los días, durante 30 días, te van a estar dando 1000 diamantes. Es decir que al final tú puedes obtener 40000 diamantes por cada $10, en lugar de tener solamente 9000 diamantes por $10 invertidos. Esta es la mejor manera que existe para que tú le metas dinero al juego. Realmente, si tú lo vas a hacer, yo te recomiendo que lo hagas mediante este método. Hazlo por mensuales, no lo hagas metiendo dinero directamente aquí en recarga, porque así no vas a tener la misma ganancia. Ahora, ya te comenté cómo puedes tener 9 mensuales activas o 9 PJs para meterle a cada uno una mensual. Cada vez que tú le metes a un PJ una mensual, esa mensual se va almacenando y como que se comparten todos los diamantes. Aquí ya ves que yo ya tengo 400 mil diamantes con, bueno, 400k de diamantes, perdón. Estoy enrollando mucho con las cifras, pero es que créanme, estoy muy emocionado. Estuve varios meses guardando los diamantes para poder hacer esto. Así que bien, creo que hasta aquí voy a dejar esta primera parte de es cómo conseguir una mejor ganancia de los diamantes o cómo poder tener más diamantes por menos dinero. Creo que todo lo que buscamos es eso. Y al final, si tú haces lo que yo te dije, de tener 9 PJs, pues puedes tener 9 mensuales, que van a ser unos 360000 diamantes, que te da de basta y sobra para hacer un gasto total de 320000 diamantes, que es lo que yo voy a estar haciendo. 320000 diamantes para sacar anillo PVP. Y ya con eso puedes pues ponerte de verdad muy muy fuerte y no vas a tener que estar metiendo muchísimo dinero. Yo de hecho ahorita con VIP 8 voy a superar a muchos de los que están arriba, no a muchísimos, porque si te fijas la clasificación, prácticamente para llegar allá ocupó 1,000,000 de poder, pero yo creo que sí llego al 1,000,000 de poder, pero bueno, ya, punto y aparte. Esa es la primera parte de este video. No olvides que te voy a dejar aquí abajo en la descripción si tú quieres ver los demás videos, o también si estás viendo el video que está completo, te voy a dejar también aquí abajo para que veas todo, absolutamente lo que quieras ver. Así que bueno, vamos a pasar ya con el siguiente video. No. A ver, enfoca. Perfecto. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a la nueva parte de este video recopilación que yo estoy grabando el mismo día, pero probablemente ustedes estén viendo, en varios días diferentes. Hoy les voy a mostrar, básicamente, ok, aquí salió un pequeño regalo, no me tocó. Les voy a mostrar el día de hoy, o vamos a ver más bien, cuánto es lo que cuesta la moda sci-fi, esta moda que está aquí. Oh, me equivoqué. Veamos la moda sci-fi. Esta moda que está aquí es la moda más cara. Ahorita que hay en SOC, la puedes ver aquí, que es esta. Vamos a hacer algo. Perdón. Vamos a probarnos toda la moda. Aquí, como ven, no tengo anillo, pero ya me voy a casar el día de mañana, aprovechando el gasto total. Que por cierto, va a haber gasto total en el canal, si no es que ya lo están viendo. Como saben, estoy haciendo una serie de videos en las que estoy haciendo básicamente un video largo, pero va a estar también dividido. Por si solamente te interesa una parte del video, aquí abajo en la descripción está todos los videos o están los demás videos para que lo cheques. Bien, esta es la moda sci-fi, como ves en el lobo. Se los mostraría en las demás clases, pero creo que me tardará mucho tiempo, así que se los voy a mostrar. Esta moda lo que tiene es defensa mágica más 5%, vida más 5% y reducción directa 3%, es decir que te va a reducir el daño directo en un 3%. Defensa física más 5%, resistencia crítica 5% y reducción de directo 3%, así que ya tendría 6% de reducción, ¿ok? Y aquí tenemos los guantes, los cuales te dan daño crítico más 5%, ataque físico más 5% y daño directo más 3%. Está bastante bien, es una moda, yo diría, bastante, bastante cara. Aquí la tenemos, de hecho, en cofres. Solamente se puede conseguir así, o sea, no hay otra manera para conseguirla. Y hay que conseguir 100 fragmentos. Cada vez que tú le das un tiro a esto, te va a dar la probabilidad de sacar o un fragmento de la moda sci-fi, o bien te va a dar la posibilidad de sacar una de estas cosas que estás aquí viendo. O sea que tienes una probabilidad medio pequeña, medio grande. Me quito el sudor, discúlpeme. Medio pequeña, medio grande, que te salga toda la moda sci-fi con unos 59000 diamantes. Aproximadamente yo creo que te llevas como unos 100000. Así que bueno, en el video no se trata nada más de decir cuánto es lo que estaría costando, sino que vamos a darle algunos tiros. Concretamente, como voy a hacer el gasto total de 400000 diamantes, si no han visto ese video, también aquí va a estar en la descripción. Vamos a hacer el gasto total de 400000 diamantes. Y vamos a checar primero, vamos a ver cuánto es la moda sci-fi. La moda sci-fi
cuánto cuesta, cuántos diamantes cuesta cada uno de sus fragmentos y cuánto cuesta o cuánto costaría sacarla toda completa, ¿ok? Veamos, vamos a darle un tiro. Podemos hacer 668 tiros. Así que vamos a empezar con 10 tiros, creo que serían como 100.000 diamantes, ¿no? Vamos a darle 10 tiros, ¿ok? Veamos. Ok, aquí me sacaron 7 fragmentos del arma de Sci-Fi. Es decir que me hacen falta todavía 97 y ya me gasté 5.999 diamantes. No, 5.990 diamantes, o sea que ahí va ya un poquito de gasto. Todavía no gasto demasiado, así que bueno, vamos a darle otros 10. Si seguimos con este ritmo de sacar 7 cada vez, aquí está 8, perfecto. Lo estaríamos sacando más o menos con unos 70.000 diamantes aproximadamente. Es más o menos lo que yo quiero, gastarme unos 70.000 diamantes en estos guantes sci-fi. No me voy a sacar toda la moda sci-fi en sí, porque miren, aquí saqué 9, perfecto. Vamos a seguirle dando. Vamos a darle otros 10. Aquí saqué una carta de las rojas, excelente. Vamos a darle otros 10. Y ya llevaríamos aproximadamente unos 25.000 diamantes. Aproximadamente. Viene otra de estas cartas rojas. Además, cristales tarot, que me vienen perfecto. Porque como ven, aquí se los voy a mostrar, no tengo todavía mi carta de vida de las rojas, vaya la redundancia. Así que me viene bastante bien. Bien, aquí cuántos llevamos. Llevamos 44. Vamos cerca de la mitad con apenas 40.000 diamantes. Bueno, 36.000 diamantes aproximadamente gastados. Así que vamos bastante bien. No sé si tenga que ver algo con que estoy haciéndolo de esta manera, de dándole de 10 en 10. Pero bueno, si tú tienes la posibilidad de hacer esto de 10 en 10, que sepas, hazlo cuando sea gasto total. No lo vayas a hacer en otro momento, porque solamente así yo lo recomiendo. Si no es gasto total, básicamente no gastes ningún diamante, ¿ok? Ok. Vamos a darle otros 3 más, otros 30 tiros. Y ya van 10 más. Bien, 8. Vamos a darle otros 10. Ok, perfecto. Perdón si me quedo un poco callado, pero créanme que estoy un tanto emocionado. Aquí ya prácticamente, si hubieran salido todos los tiros con suerte, entre comillas, ¿no? A ver, ¿qué onda con la cámara? Se me paró. A ver, esperemos aquí. Si no estás escuchando la cámara, bien, perfecto, ya regresó. Pero creo que estuvo como un minuto parada, ¿no? Espero que se haya grabado bien el audio, pero si no, pues bueno, ahí hubo un pequeño error. Bien, como te digo, llevamos 71 fragmentos de 100, así que ya llevamos un tanto de gasto, llevamos 60.000 de gasto. Ahorita prácticamente llevamos el 71% y es decir que llevamos 29% de ¿cómo se puede decir? De tiros que no han sido acertados, por decirlo así. Bien, yo creo que ya con estos 10 prácticamente. Bien, 71 más 9 son 80. 80 más 10. 80 más 7, perdón, son 87. 87 más 10, veamos. 87 más 10. ¿Cuántos vamos? O sea, no me quiero pasar, la verdad no me quiero gastar más diamantes de lo que se necesita. Bien, nos faltan solamente 5 para tener ya la parte sci-fi, los guantes sci-fi. Vamos a darle de uno por uno. 1, 2, 3, 4 y 5. Bien, nos salieron un tanto más barato de 100.000 diamantes, nos salió aproximadamente en 81.000 diamantes. No es mucho ahorro, por decirlo así. Yo pensaba que me iba a gastar como unos 100.000. Pero bueno, ya haberme gastado esos 81, entre comillas, solo 81, está bastante bien. Porque además sacamos cartas de estas de experiencia de las rojas. Aquí también tenemos amarillas, perdón, sí, naranjas, amarillas. Aquí tenemos 5 y 5. Así que bueno, vamos a combinar esta cosa. Vamos a darle en combinar. Perfecto, aquí ya tenemos nuestros guantes. Vamos a tomar aquí una pequeña screenshot. Va a ser para la miniatura de este video. Así que bueno, ahí está ya la screenshot. Vamos a equiparlos. A ver cuánto perdemos de poder si le equipamos. 6.000, porque nos daba vida al otro. Así que en teoría es por eso. Voy a quitar esta parte de aquí. Ya tenemos más o menos aquí la moda sci-fi. Ya tenemos los guantes sci-fi. Así que bueno, ya tenemos un tanto más de tanto reducción
Daño más bien, tanto ataque, daño crítico, perdón, un 5%, ataque físico y daño directo. Así que viene bien para ataque básicamente. Y las otras partes, pues obviamente vienen bien para defensa, ¿ok? Así que bueno, hasta aquí les voy a dejar este video. Aquí ya pudimos ver cuánto cuesta aproximadamente la moda sci-fi. En teoría serían unos 80 mil por 3, serían unos 240 mil diamantes. O sea que son bastantes diamantes si te la quieres sacar completa. Si nada más quieres una pieza, pues te va a costar más o menos como a mí, unos 80 mil diamantes. Más o menos, ahí ya es cuestión de cada quien, de la suerte que tengamos cada uno de nosotros. Así que bueno, hasta aquí les voy a dejar esta parte del video o este video particular. Si ya sabes, como les dije desde un comienzo, si no has estado checando los videos o viendo los videos anteriores, voy a estar subiendo un video que es largo, donde me estoy gastando los 400 mil diamantes que tengo ahorrados, número uno. Y número dos, también me estoy pues haciendo una serie de videos con preguntas que me han hecho. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta la moda sci-fi? Yo también tenía la duda. Además, me gusta mucho cómo se ve. Chequen estos guantes, aquí se ven todos OP. Veamos aquí con la moda, bueno, con esto no, pero ya cuando tengamos la tamil, yo creo que con la tamil se va a ver bastante mejor. Así que bueno, ya tenemos estos guantes, ya nos vemos un poquito más cool. Ya también aguantamos, más bien hacemos un poquito más de daño, más que aguantar hacemos más daño. Así que pues nada, como ya te dije, aquí abajo en la descripción van a ver varios videos para que los cheques acerca de todo esto del gasto total. Y bueno, vamos a darle con el siguiente video, así que los dejo, yo soy Royal, espero que os haya gustado muchísimo este video. Nos vemos hasta el próximo, o bueno, nos vemos en el próximo capítulo, o más bien el próximo pedazo de video. Ya me estoy enrollando demasiado. Bueno, en el próximo pedazo de video nos vemos. Así que bueno, chéquenlos y chao y bye. Hola, ¿qué tal gente? Aquí de nuevo Royal con un nuevo video. Y en esta ocasión, como ya pudieron ver en el título, vamos a ver también, aparte de todo, si estás viendo el video largo, pues bueno, no le des no cheques el título ni nada, porque probablemente no tenga muchísimo que ver. Pero bueno, si estás viendo el título, quiere decir que vienes a ver aquí el video de cuánto cuesta llenar un prestigio de porcentaje. Por ejemplo, este que tengo aquí de daño crítico, vamos a ver cuánto nos cuesta llenarlo. Y vamos a también a darle para poder tener aquí ya llevamos 80 mil diamantes gastados, cosa que ya es bastante diamante. Prácticamente llevamos una quinta parte de todo lo que vamos a gastar. Así que bueno, ya es bastante diamante lo que ya hemos gastado. Pero bueno, hasta aquí ya checaron o ya vieron más bien todos los videos anteriores. Si no los han visto, revísenos. Y si están viendo el video largo, muchas gracias por acompañarme, perdón, aquí en este video. Se me colgó un poquito la imagen de la cámara. Así que bueno, en esta ocasión vamos a ver cuánto necesitas para llenar un prestigio. Concretamente te voy a hablar de los prestigios. Yo llevo aquí pocos prestigios, realmente llevo hasta el nivel 40. Bueno, 37, de hecho 38, 39, no me acuerdo. ¿Cómo funcionan los porcentajes de prestigio? Es decir, estos como ves cuestan 1000 diamantes para darle un reset, o para reiniciarlo y que te vuelva a dar la oportunidad de que te dé otro, ¿cómo se llama? Pues otro atributo, vaya la redundancia, ¿no? Otro atributo. Así que bueno, así es como funciona. Tú le vas a dar 1000, te va a dar un prestigio aleatorio. Y cada, según dicen, son 150 mil diamantes. Se llena la barra por completo y te va a dar el máximo de lo que tú puedes obtener con estos porcentajes. Por ejemplo, puede ser 5% de daño PvP, puede ser 10% de ataque físico, puede ser 10% de vida, etcétera. Así que vamos a darle. Otra cosa que es importante recalcar y decirles a todos, no se puede tener dos prestigios de lo mismo. Es decir, si yo tengo un porcentaje de prestigio en vida, no puedo tener otro en vida ya. Así que bueno, voy a reiniciar, yo creo que el que tenga más avanzado. Déjenme ver si tengo alguno avanzado para empezar. Bien, solo están estos tres, así que se está colgando la cámara. Así que espero que se vea bien el video. Pero de verdad espero que se vea bien el video. También el audio espero que se vea bien. Aquí estoy sudando como un auténtico cerdo. Hace muchísimo calor aquí donde vivo. Perdón. A ver, le daría resistencia crítica. A ver, déjeme ver mis atributos. Es que en sí la resistencia crítica es algo que te puede apoyar muchísimo a subir pues básicamente tu resistencia, vaya la redundancia, ¿no? Bien, vamos a darle a este. Vamos a llenarlo por completo. O bien, si no alcanzamos a llenarlo y nos sale ya un atributo muy bueno, por ejemplo 8% de ataque físico, 8% de vida, o este en morado, por ejemplo, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle con otro, pero que sepas que más o menos es eso lo que toma llenarlo. Vamos a darle en actualizar. Sí, confirmar. Bien, aquí ya salieron azules, pero no nos interesan los azules. Aquí vamos a ir viendo cómo van volando los diamantes. Ok, dureza PvP sería 1.5%. Pues
porque son 155, así que para que sepas, si no lo sabes, cuando es dureza PvP o daño PvP, esos 155 se traducen en 1.55%, ¿ok? Vamos a darle. Bonus de experiencia, eso no tengo ni idea de cómo funciona, así que discúlpenme si tienen también esa duda, pero de verdad que no tengo ni idea de cómo funciona. Dureza PvP, 2%. Vamos a dejarla. Ojo, no me la voy a quedar, la voy a dar más resets, pero por si no me sale algo bueno o algo así antes de que lo llene. Aquí se ve demasiado fácil. Ok, daño último, también esto es bastante bueno el daño último. Vamos a ver cuánto nos da, solamente para verlo. Daño último nos da un poquito menos que la dureza PvP. Ok, vida 5%. Ok, eso está tentador, porque aparte de la vida tenemos también ataque físico en 4.18%. No sé qué hacer, no sé si quedármelo o darle. Pero como tengo muchos diamantes, creo que me voy a quedar primero con la vida. Vamos a ver cuánta vida nos daría. 7000 de vida no es muchísimo, pero es porque también no tenemos mucha vida, ojo. Red último, defensa física, ok. Ataque fuego, dureza PvP, ataque veneno, no. Ok, ataque físico, ya no sabía si le dio un ataque físico de 4%, que ya estaba decente, por decirlo así. Dureza PvP, 2.6%, ataque fuego, vida, defensa veneno, red último. Así va a ser el video, o sea, no creen que va a ser un video demasiado entretenido. Entre comillas, entretenido, ¿no? Pero vamos a ir viendo esto. Y como ves, llevamos una pequeña parte de la barra, apenas casi nada, y ya llevamos 40.000 diamantes gastados, o sea que va a tardar un poquito en llenarse esta barra. Ataque físico 3%, defensa fuego, ok. Vamos a seguirle dando. Espero que no se me vaya ningún porcentaje bueno, entre comillas. Lo único que me interesa es, como ya les dije, la vida, que ya la tengo, o bien ataque físico o resistencia crítica. En un porcentaje alto, obviamente. Dureza PvP, ¿no? Ok, ataque hielo 7%, golpe crítico 4.6%. Ese golpe crítico está tentador también, pero bueno, vamos a seguirle dando. Defensa rayo, defensa física, dureza crítica. Daño PvP, ataque fuego, ataque oscuridad, ataque hielo, daño último, red último. Ninguno de esos nos funciona. Ataque veneno, golpe crítico, bonus de experiencia, defensa física, bastante tentador que te saliera una buena defensa física, pero aquí no es el caso. Vamos a seguirle dando. Bien, puros verdes. Defensa mágica, defensa fuego, resistencia crítica. Vamos a seguirle dando, actualizar. Defensa veneno 7%, está bien. Si fuera, no sé, golpe, ataque físico, perdón, estaría bastante bien. Veamos. Bien, sigamos viendo. Checo la cámara porque, bueno, reviso la cámara, porque por momentos me da como unos pequeños, entre comillas, o por decirlo de alguna manera, como unos tirones, de que se queda pasmada, o sea, se queda, ataque fuego, se queda congelada la imagen, perdón. Sigamos dándole. Ok, verde todo. A ver, aquí me voy a salir. Vamos a dar en abandonar. Ok. Vamos a ver en abandonar, vamos a ver cuántos diamantes llevamos gastados ya. Gasto total, llevamos 135. Nos gastamos ya 80.000 con los guantes. Esos que ven aquí, los guantes sci-fi. Y como los pueden ver, nos gastamos 80.000. Eso quiere decir que ya nos gastamos 50.000 diamantes. Sí, 50.000 diamantes con el prestigio este. Sí, es este, ¿verdad? Sí, vamos a seguirle dando entonces. Daño último. Golpe crítico y bonus de experiencia. Daño último, ataque rayo, defensa mágica. Dureza PvP, ataque veneno, golpe crítico. Defensa mágica, ataque sagrado, ataque físico. Bonus de experiencia, no tengo ni idea de qué sea eso. Defensa rayo, ataque mágico, golpe crítico. Daño PvP, no nada bueno. Bueno, aquí dureza PvP del 3%. Esto ya es muy bueno en esencia. Aquí le di sin siquiera ver. Ahora sí, cuando te sobra el diamante, ni siquiera lo chequé. Pero todo el demás tiempo realmente estoy que no gasto ni un solo diamante. O sea, es medio raro, ¿no? Veamos, daño PvP, defensa fuego, ¿no? Nada bueno. Seguimos sin tener todavía un porcentaje aquí. Ok, aquí está bastante bien, bastante tentador, sinceramente. Golpe crítico del 7%, lo voy a cambiar. Me da más o menos como 1000.
de poder, porque me daba 7000 el otro. Golpe crítico tengo 3400, o sea, estoy bajísimo en todos los atributos, bueno, en la mayoría de atributos, y en esencia es porque ya no puedo darle a reforzar más, ya no puedo purificar más, como ven. Estoy completamente lleno en esta parte. Y también aquí estoy lleno, ya no puedo purificar más allá de esto sin perder, o sea, sin perder piedras de purificación, y todavía tengo 2900, así que me voy a esperar para eso. Pero vamos a ver cuánto nos sube ese pequeño 10%. No, no puedo verlo porque aquí tengo, no tengo golpe crítico. Que será bueno, no sé si darle a otro atributo y esperar que nos salga otro morado bueno, o esperar y llenar. Ya lo confirmamos, yo creo, con todo lo que llevamos metido en este prestigio. Okay, es este. Creo que ya lo confirmamos que sí se necesitan unos 150 mil diamantes, porque ya llevamos unos. Veamos. Llevamos unos 70 mil diamantes y vamos un poquito más de la mitad. Bueno, un poquito antes de la mitad. Así que bueno, si se confirma, son unos 150 mil diamantes lo que necesitas para llenar una barra. Así que bueno, vamos a darle a otro. Aquí. No, nada bueno. Nada bueno. Nada bueno. Aquí ya no nos va a tocar este golpe crítico. Ok, defensa física. Esta la voy a dejar. Ok, 3000. Y le voy a volver a dar para ver si nos toca algo mejor que defensa física, o algo que nos pueda tocar mejor. Miren, aquí nos tocó defensa física del 7.42%. O sea, está mucho mejor de la que tenemos, así que la vamos a dejar. Vamos a buscar ataque físico. Ok, ataque físico. Ataque físico. No apareció nada, nada todavía. Bonus de experiencia, ataque rayo. Resistencia crítica. Aquí nos tocó resistencia crítica, pero no la tomé. Seguimos. Defensa mágica del 5%. Creo que este ya es realmente bueno. Vamos a volver a darle. Defensa rayo es buena porque es morada, pero no es tan buena en sí para tu personaje. Sigamos dándole. Ok, red último, daño último. No nos funciona demasiado. Ok. Los únicos que nos interesan en esencia son los morados. Todos los demás los podemos dejar pasar. Así que bueno, vamos a darle. Bien, hasta aquí. Nada todavía. La vida, pero no es demasiado buena. Ok. Ok. Nada hasta ahorita. Nada, dureza PvP del 1%. Ahí está medio tentador. Medio digo, nada más. Dureza crítica del 4%. Ok, no. Si fuera resistencia crítica, igual sí lo consideraría, pero no. Ataque hielo, dureza crítica. Resistencia crítica, aquí ya tenemos resistencia, pero es de un 1%, así que no nos vale para nada, básicamente. Sigamos dándole. Vamos a darle reset todavía. Dureza PvP, ataque sagrado, daño PvP. Defensa veneno, vida, ataque sagrado. Me estoy decepcionando porque realmente estos tiros, estos giros, no me está dando nada bueno. A ver, aquí tenemos ataque físico del 3%. No me conviene. Vía del 4%, ¿no? Necesitamos que nos dé uno morado mínimo para dejarlo. Ataque hielo morado. Ok, bonus de experiencia de 354. Este no lo había visto. Es mucho, 354, pero no sé para qué sirva, la verdad. Ok, dureza crítica del 4.42%. No nos sirve demasiado. Creo que con esto básicamente ya hubiéramos llenado casi casi el otro prestigio. Así que bueno, vamos a llenar este prestigio. Vamos a darle hasta que se llene, o bien hasta que nos toque algo muy muy bueno. Ya sea morado o naranja, creo que también sea naranja si no mal recuerdo. De ataque físico o algo así. Veamos. Nada bueno todavía. Perdón si me quedo callado, pero estoy un poco concentrado en no cagarla, básicamente. No dejar ir un atributo bueno. Daño crítico del 6%. Bueno, es bueno, pero no tan tan bueno. Así que le vamos a seguir dando. Vamos a seguirle dando. No, todavía nada. Todavía nada. No, todavía nada. Resistencia crítica del 6%. Esto definitivamente conviene. Aquí bajamos de poder, pero bueno, sacamos buenos atributos. A ver, déjenme ver si tengo acá en gasto total prestigio.
puntos de prestigio. Sí. Voy a reclamar este premio. ¿Para qué vas a decir tú? Pues sí, yo también me pregunto lo mismo, nada te creas. Para ver si podemos sacar el próximo prestigio. Yo creo que sí, porque de hecho me faltaban solamente como uno. A ver, vamos a llenarlo. Dale, 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 dale. Si tenemos suerte, sí nos va a dejar. Si no, no nos va a dejar. O sea, no vamos a poder avanzar para tener los dos niveles que me faltaban. No pudimos avanzar mucho. De estos, vida, defensa veneno. Yo creo que vida. Bien. Resistencia crítica 6%, lo vamos a dejar en morado. Golpe crítico 7%, lo vamos a dejar también en morado. Y este me gustaría tenerlo en ataque físico, pero bueno, creo que no se va a poder. Así que nos quedan todavía por gastar 150 mil diamantes. Llevamos a la mitad, como puedes ver aquí. Ok, aquí se colgó el juego, no, soy yo. Llevamos 244 mil diamantes de 400 mil. Ya casi no sacábamos todos los diamantes. Nos quedan ya nada más 150 mil. Le voy a dar a prestigio. Definitivamente le voy a dar a prestigio. Creo que le voy a dar concretamente a... Es que este es golpe crítico. Y o sea, básicamente estos dos están iguales. No sé qué hacer. Me voy por el golpe crítico. Golpe crítico, vamos a restaurarte. Pues si no nos toca nada bueno con todos los giros que le demos, pues ya tenemos por lo menos golpe crítico en 7.58%. O sea que ya está bastante bien. Sigamos dándole porque no toca nada bueno todavía. Sigue sin tocarnos. O sea, el daño PvP y dureza PvP están bien, no me malentiendan. Pero para mí, que yo estoy bastante lejos de poder de todos los top y todo ese pedo. No me conviene, la verdad que no me conviene. Daño crítico del 5% no conviene. Veamos. Ataque fuego. Ok, no. 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 Está extendiendo un poquito más de lo normal este video, pero bueno, en sí, gastándome muchos diamantes. Llevo media hora grabando, así que el video, si lo estás viendo completo, va a durar como unos 40 minutos, yo creo. Así que está bastante largo este video. Pero también, como ya les dije desde un comienzo de estos videos, si quieren ver solamente una parte específica, los voy a dejar aquí en la descripción del video. No olviden eso, ahí va a estar. Concretamente, si quieren ver pues básicamente, si quieren ver el... ¿cómo se llama? Si solamente les interesa ver, vaya, una sola cosa. O sea, si solamente te interesa ver cuánto diamantes se necesita para llenar uno de estos, pues ahí va a estar en la descripción. Si te interesa ver cuánto cuesta la moda sci-fi, también aquí va a estar abajo. Y lo demás me lo voy a gastar en mi boda. Y ya básicamente van a ser todos los diamantes que me gaste. Además de, obviamente, ya después voy a abrir los premios. Así que eso va a ser otro video también. Y ese lo voy a grabar hasta mañana, ¿ok? Ok. Ataque fuego del 6.9%. Ya no nos están tocando cosas buenas, sinceramente. Aquí nos tocó uno morado, ni sé ni qué era. Le di solamente rápido. Ok, daño PvP de 2%. Ataque mágico, golpe crítico, golpe crítico. Ok. Vamos avanzando. Ok, esto está tardadísimo. Muy, 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 muy tardado. Perdonen que no esté viendo mucho la cámara. También otra cosa que estoy aquí metido completamente. Así que bueno, veamos. Vamos todavía. Ok, aquí la cámara tuvo un pequeño lag. Un tirón. Ya prácticamente estamos llegando al final de este prestigio, ya estamos completándolo, llenándolo, pero ya nada más nos quedan 69 mil diamantes, así que nos va a quedar solamente como unos 20 mil diamantes, más o menos, o un poquito más, para poder darle este reset a otros atributos y sacar más, obviamente, prestigios. Queremos prestigios buenos, así que vamos a darle prestigio de, por ejemplo, resistencia crítica. Así es como voy a estar subiendo mi resistencia crítica y con mi carta tarot también, así que mientras está todo eso ahí preparado. Defensa mágica del 6.62 por 52%, perdón. Bien, nos quedan 51.000 diamantes todavía. Estoy ya
cansando de darle clic a esto. O sea, hasta pues estar viendo esto, sí es un poco tedioso, ¿no? Veamos. Dureza crítica del 6%. Estaría bien. Nada bueno. De hecho, no nos tocaron casi porcentajes buenos. Ya vamos a llegar al máximo. Daño último. Ya casi llegamos al máximo. Bien, casi, casi. Casi. Y justamente me está dando un tirón la pantalla. Bueno, la cámara. Creo que este es el último, ¿no? No, nos falta todavía uno. Último, ¿no? Sí, no. Último. No. Ok, ya llegamos al último. Ahora sí, ataque fuego 10%. Dureza crítica 10%. Red último 5000. Bueno, 500, que equivaldría pues, a 500. Vamos a ver. Con. Ok, golpe crítico 10%. Definitivamente me quedo con este. Pero no me lo voy a quedar. O sea, le voy a volver a dar. A ver si puedo obtener. Ok, vida tentador. Vida, tener más vida es tentador. Pero no lo voy a tomar ahorita. Me voy a gastar solamente otros 5000 diamantes. Ya va. Vamos a dejar en 20000. Ataque veneno, dureza crítica. Vida, defensa veneno, daño crítico. Daño crítico, defensa fuego, ataque físico. Bien, vamos a tomar ataque físico, yo creo. Me quedo con golpe crítico. Ok. Aquí ya fue una decisión bastante difícil. Me voy a quedar, yo creo. Oh, no sé, es que ya gasté diamantes también para llegar a ese ataque físico. Ya me gasté diamantes. Porque en sí ya tenía el golpe crítico. Ay, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes? A ver, contéstame aquí abajo en los comentarios. ¿Qué harían ustedes? ¿Se quedarían con el ataque físico o se quedarían con el golpe crítico? Ok. Creo. Es que el ataque físico sí está más tentador. Me quedo con el ataque físico. Aquí subimos un poquito más de poder. Básicamente me quedo con el ataque físico. Porque ya después que tenga 4 piezas de las Tamil. Ahorita ya voy por la segunda, si no mal recuerdo. Y luego voy a sacar la tercera fácil. Ya después voy a tener 10% de golpe crítico extra. Aquí lo vamos a ver, golpe crítico extra. Así que me conviene más el ataque físico. Además ahorita voy a subir eso. Como ven, tengo apenas 25000 de ataque físico. Estoy muy muy bajo en porcentajes en ataques y todo eso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora le vamos a dar a todo esto. Vamos a cambiar algunos porcentajes que tengamos en verde. Vamos por resistencia crítica. Veamos. Aquí como son 200, pues ya nos podemos dar, entre comillas, el lujo. Aquí va a salir solamente de defensa. Ojo, los de la izquierda son de defensa. Los de la derecha, creo que mis manos están al revés. Pero bueno, los de la derecha son para ataque. Para que tengan bien claro eso, ¿ok? Defensa, veneno, 600 y tantos. No funciona tanto. Vida, está bien, pero no la necesito realmente. Vida, defensa rayo. Defensa física, vida, ¿no? Dureza crítica, defensa mágica. Necesito resistencia crítica. Pero bueno, esto me vale un poquito más, casi el doble. Que bueno, vamos a volver a darle. Ya solamente nos quedan 20000 diamantes. Defensa física. Creo que me voy a quedar con este. Aquí, bien. Bien, ¿qué voy a hacer con los demás diamantes? Le podría meter a prestigio todavía más. Y de hecho voy a meterle hasta que me quede un poquito menos de un poquito menos de 20000 diamantes. Ataque rayo, ¿no? Aquí concretamente ya lo que me conviene en sí 100% es ataque físico. Porque ya tengo además el porcentaje. Así que me va a estar subiendo más. Todo golpe de ataque físico que suba aquí está menor. Así que no me conviene. Todo el golpe físico que vaya subiendo. O ataque físico que vaya subiendo. Me va a subir mucho más de lo que me estaba subiendo comúnmente. Así que ya vale. 122, o sea, no. Voy a darle solamente un par de veces. Veamos. Quiero suerte. Ataque físico, 175, bien, subimos un poquito nada más. Bien, este está más bajo, así que vamos a subir este. Recuerden, estamos buscando ataque físico. Ataque oscuridad, eso en ataque físico nos había caído bastante bien. Ataque mágico, no.
Ataque hielo, sagrado, no. Ataque mágico, no. Vean, ataque mágico de 400. Eso estaría bastante bien. Ataque físico de 112, no. Veamos. Ataque mágico de 600. Ojo ahí. Ataque veneno, golpe crítico. Ataque mágico de 600 otra vez. Si fuéramos una maga ya estuviéramos bastante bien. Ataque mágico, ataque fuego. Ataque fuego de 851. El primer naranja que nos ha salido en todo esto que le estamos dando. Me conviene cambiarlo, sí. Me conviene, pero no me lo voy a quedar. Ataque fuego, ataque oscuridad, golpe crítico. Va a ser el último este. Ok, 449, ahí está. Nos tocó bueno, entre comillas. Y bien, ya nos gastamos muchísimos diamantes en esto. ¿En qué más me podría gastar los diamantes? Pues yo creo que ya a estas alturas, ya que me gasté tantísimos diamantes. Ojo, tengo que dejar 10.000 para mi boda de mañana. Así que no me puedo gastar todo. Pero sí me puedo gastar los que estén en defensa, que estén verdes. Por ejemplo, este de aquí me lo voy a gastar. Y concretamente, resistencia crítica. Es lo que estamos buscando aquí en defensa. Resistencia crítica 32 no me vale para nada. Dureza crítica de 80. Ok, no, hasta ahorita nada bueno. Nada bueno todavía. Defensa física, defensa rayo, defensa fuego. Vida, bueno, me voy a quedar con esta de vida. Ya solamente me quedan como 5 tiros más o menos. No, como 6 tiros más, 7. Para no pasarme ya de la raya. Y vamos a quedarnos con este. Veamos los últimos que son estos. Vida, vida. Este de vida lo voy a cambiar. Nada, bueno. Creo que hubiera tomado la vida y hubiera cambiado por otro. Bien, nos quedan nada más 5 tiros más. 5 tiros más para ya dejar de gastar diamantes. 400.000 diamantes se fueron realmente volando. Resistencia crítica de 24, no me vale mucho. O sea, no, ok, resistencia crítica de 82. Y esto fue el final. Ahora sí ya me gasté todos los diamantes que me podría haber gastado. Llevamos ya, gasto total, 390.465 diamantes. O sea que me pasé por 500. No es tanto realmente pasarse por 500, así que no hay tanto problema. Pero igual no me hubiera gustado pasarme, o sea, no me gustó pasarme pues. Ya nada más, mañana va a ser el video de... Bueno, no sé si lo estén viendo ustedes mañana o otro día, pero bueno. Nada más queda grabar los regalos, la boda, consejos para la boda. Y abriendo los regalos básicamente. Y ya una vez que abra los regalos, voy a empezar así a tirar, a subir de poder. Ahorita no subí mucho, subí como unos 17k más o menos de poder. Pero bueno, ya con los prestigios que llevamos, con lo que vamos a ir subiendo y demás, ya subimos algo considerable entre comillas. Así que bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden darle like, no olviden suscribirse. Nos vemos el día de mañana por si me ven con otra ropa, con el peinado diferente o algo, perdón, aquí con el micrófono. Así que bueno, ya voy a dejar hasta aquí esta sección de videos. Ya mañana termino de grabarlos y ya voy a empezar a seccionarlos para que los estén viendo. No olviden, como ya les dije, checar abajo en la descripción. Van a estar los videos, por ejemplo, no sé cuánto cuesta la moda sci-fi, va a ver aquí. Va a haber un pequeño link para que tú puedas entrar a ese video y ver cuánto cuesta la moda sci-fi. También va a haber un video de cuánto cuesta el prestigio, que es este. Va a ser el video completo también. Así que bueno, espero que les haya gustado muchísimo este video. Los dejo, soy Royal, chao y bye.
gente como se supone que tuvieron que haber visto según mi cuenta. A ver, voy a mover aquí un poquito la cámara, nada más. Bien, según yo, según mi cuenta, o sea, según lo que yo tengo planeado hacer, tendrían que haber visto ya lo que fue la lo último, perdón, del gasto de 400,000 diamantes, perdón. Y tendrían que haber visto también cuando me casé, que ahí fue donde metí mis últimos 10,000 diamantes. Para ya tener el gasto total, ahorita ya tengo 8,000 diamantes, cosa que en comparación pues es como 20 veces menos, creo, por ahí más o menos, ni idea. Pero bueno, en esta ocasión, en este video, bueno, en esta parte del video, como saben, es una parte grande de un video, más bien es una pequeña parte de un video muy grande, así que voy a estar dividiendo en distintas secciones. Voy a hablarles acerca de consejos para casarse. Digo, los videos planeo hacerlos como de 5 o 10 minutos aproximadamente. Por si estás viendo un video en particular, pues bueno, que sepas que... Bueno, más bien, si estás viendo este video en particular, que sepas que los demás videos pues también van a estar seccionados, ¿ven? Consejos para casarse. Bien, consejo número uno que yo les quisiera dar a todos para casarse es: cásense en cuanto puedan, primero que nada. ¿Esto por qué lo digo? Porque mientras más pronto te cases, obviamente más pronto vas a recibir tus premios. Si estás en un servidor nuevo, obviamente te van a dar los premios, pues se puede decir que primero que nadie. Aunque también si alguien toma ese mismo consejo y hace lo mismo, va a recibir los mismos consejos. Otro consejo que yo te doy es: cásate por lo máximo que te puedes casar, que es el de... Ay, cabrón, aquí me iba a equivocar. Es la boda de 10,000 diamantes, que fue la que yo tengo. ¿Por qué? Básicamente porque el anillo que te da defensa física y defensa mágica de 2,000 cada uno. Y se hace cada vez que vas subiendo tu nivel de anillo, vas también aumentando el... Se puede decir como el ratio de lo que te da. Es decir, de porcentaje de lo que te da. Por ejemplo, ahorita yo estoy como en un... A ver, sube de nivel. En un 88%. Es decir, que ya casi me falta solamente 12% para llegar al 100% extra, lo que me da el anillo comúnmente. Es decir, que voy a llegar a los 2,000 de defensa física y mágica extra. Y eso te... Quieras que no, se nota bastante. De hecho, yo me casé la primera vez por 10,000 diamantes con mi... con un amigo que se llama Scooby. Y ahí empecé a notar que ya estaba un poquito más duro la cuestión. Ya no me mataban tan fácil y demás. Aunque obviamente mi resplandor estaba bajo, sigue bajo todavía. De hecho, estoy en resplandor 7. Y pues nada más. Ese es el consejo número 1. Cásate en cuanto puedas. Cásate el consejo número 2. Cásate por lo máximo que puedas. Si no tienes los diamantes suficientes, pídele prestado a tu pareja o hagan un convenio. Por ejemplo, 5,000 y 5,000 diamantes estaría bastante bien. O si tú tienes diamantes y tu pareja no, pues bueno, pagar la boda y tener una pareja que sea muy muy activa. Ese es el siguiente consejo. Consejo número 3: cásate con alguien que de verdad sea muy activo. ¿Qué te recomiendo yo? No te vayas tanto por el VIP, porque el VIP a veces no es un indicativo. Por ejemplo, hay VIP 13, 14, 15, etcétera, que son demasiado inactivos. Pero tampoco te vayas por los VIPs bajos pensando que ellos son más activos, sino que busca una persona que tú veas constantemente jugando. Checa su poder, revisa que tenga buen poder, porque eso quiere decir que lo mantiene, que está jugando constantemente y demás. Consejo número 4 que yo te doy es asegura tu boda. ¿Por qué? Porque si tú no te casas, vas a estar perdiendo niveles del anillo. Por ejemplo, yo me casé con nivel 41, creo, la última vez que me casé, que me casé por boda de 1K nada más, bueno, de 1,000 diamantes nada más, para no perder ya más días. Y ahorita el resultado es que estoy apenas en 41. De hecho, ya había pasado el nivel 41 y estoy apenas por llegar al nivel 41 de boda. Como pueden ver aquí, estoy en el nivel 39 apenas. Esa es otra cosa. Cada día que tú estés divorciado, si no mal recuerdo, pierdes un nivel de casado. Además de que cada vez que tú te divorcies, creo que pierdes como 5 niveles más o menos. Creo que es vaya, como que lo estándar más o menos, ¿no? Para que tengas una idea. Bien, esos son los consejos que yo te doy para cuando te vayas a casar. Si estás viendo nada más este video, te vas a dar cuenta, como te digo, es un video bastante cortito, nada más para que tú cheques eso y puedas ver algunos consejos que yo te doy para cuando te vayas a casar. Esos son los consejos principales: cásate con alguien que sea muy activo, cásate con alguien que te pueda apoyar de repente con diamantes, cásate con alguien que también con alguien te la pases bien realmente, no vayas a casarte como consejo, ¿no? Que no es que me haya pasado a mí, sino que cásate con alguien que te ayude con tus misiones también. Y nada más, creo que esos son los consejos principales. Si me acuerdo de algún otro consejo, te lo pongo por aquí por arriba o aquí a un lado en alguna parte del video. Y ahora vamos a pasar al siguiente video. Así que si estás viendo este video, pues ya se va a acabar. Bien. Bien, gente, vamos a pasar con el siguiente video. Y el siguiente video es...
ya subir de poder, ahora sí, por fin. El video que grabé de gastándome los 400 mil fue el día sábado, si no mal recuerdo. Ahorita ya es domingo, perdón, ya es lunes, de hecho, ya es lunes. Y apenas voy a subir mi poder. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero? Otro pequeño video, un pequeño clip. Antes de empezar ya con la abertura de los premios y demás. Si estás viendo el video nada más de esto, pues bueno, ya lo sabes. Vamos a desbloquear la siguiente reliquia. Estoy bastante emocionado. Aquí vamos a verlo. Tengo mi reliquia, a ver dónde está, reliquia, aquí está. Tengo esta cosa que se llama fragmento, fuente reliquia, vamos a darle en combinar, ya tenemos 100. Y aquí nos da una fuente reliquia y aparte nos quedan 15 fragmentos por aquí. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a ir obviamente a desbloquear, a ver, vamos a ver en reliquia. Vamos a ir a desbloquear esto que está aquí, que es el martillo de Thor, el cual se alcanza cuando tienes un nivel 50, cuando tienes una gema de nivel 6. Esta es la prueba de nivel 6. Cuando posees un mínimo de 3 equipos 50 naranjas. Y además debes de tener esto activado. Bien, vamos a darle en activar. Y aquí listo, ya tenemos estos rayos. Vamos a darle una pequeña comparación. Como ves, tengo muchísimas joyas. Tengo también varios puntos de estos. Bueno, piedras poder, creo que es como se llaman. Vamos a darle uno. Aquí, vamos a darle en OK. Y como ves, me subió 73 de poder. Vamos a darle en comparación con este. Vamos a darle que sí. Aquí me dio 8. Pero vamos a darle aquí que sí. Bueno, aquí realmente creo que no me conviene, así que vamos a darle en cancelar. Pero vamos a darle en nutrición, aquí, listo. Y nos dio 60, como ves se da un poquito más, prácticamente nada, unos 10, 15 de poder aproximados. Obviamente depende cuánto vaya a subir, si es básica también, si es avanzada o si es maestra, la cual necesita diamantes. Y obviamente no me voy a gastar los diamantes que apenas voy juntando. Así que bien, aquí está ya la reliquia. La siguiente reliquia es, como ven, esta si no mal recuerdo es ataque veneno, esta como ves es ataque rayo, estas dos son de ataque sagrado y defensa sagrada. Esta es veneno, esta es creo que es oscuridad, de hecho creo que es oscuridad, una de esas dos es oscuridad. Y esta última está bastante interesante, cuando la tenga se las voy a enseñar. Es da golpe crítico, creo que da resistencia crítica, da vida y da creo que daño crítico, algo así. No me acuerdo, pero básicamente es como una reliquia de puros críticos, o sea que está bastante bien. Y nada más era ese pequeño video, una pequeña sección del video donde íbamos a abrir esta reliquia que tenemos por aquí. Así que bueno, si estás viendo un video cortito, decirte que también hay varios videos subidos o más bien hechos el mismo día, los cuales van a estar hablando de distintos temas, cómo gastar diamantes, en qué gastar diamantes, cuánto cuesta los guantes sci-fi o una pieza de equipo sci-fi, o bueno, de moda sci-fi, etcétera. Van a haber muchos videos que aquí abajo en la descripción van a estar todos. Ahora sí, vamos a pasar con el video de abriendo las o los regalos de 400 mil diamantes. Así que comenzamos con ese video. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, como ya vieron toda la odisea de videos que acabo de subir, o que subí más bien, o este video que está súper largo, que está siendo como de unos bastantes minutos, como de una hora aproximadamente, ahora ya toca por fin abrir los regalos de 400 mil diamantes gastados. Cabe recalcar y decirles que ya tengo varios videos subidos o hechos de esto mismo básicamente. Por ejemplo, cuánto cuesta una moda sci-fi gastando diamantes en prestigio, que, a ver, perdón, en prestigio, a ver, vamos a ver, prestigio. Aquí ya tengo mis prestigios, algo bastante bueno, este de ataque físico del 10%, el cual es el más bueno que tengo y demás. Así que bueno, vamos a empezar a abrir los regalos. Primeramente vamos a dejar, yo creo que las gemas para el final, así que vamos a darle primero con vamos a esto que es el anillo de nivel 60 mejorado, o el nivel 60 tamil. Vamos a combinarlo, aquí está, excelente. Ya lo tenemos, perfecto. Tenemos también ya algunas lágrimas de Arrendor y aquí tenemos ya los pergaminos, aquí están. Ven, tamil, anillo tamil, aquí estas grebas tamil y el anillo de nivel 60 que necesitamos obviamente para subir este anillo a nivel 60, etc. Vamos a sacar este anillo primero que nada. Y primero que nada vamos a ver mi resplandor. He estado haciendo cuentas, necesito muchas gemas actualmente y concretamente tengo más o menos, a ver, vamos a combinar este, creo que ya me da, no me da todavía. Tengo concretamente muchas azules, como puedes ver, tengo, si no me recuerdo, 7 gemas azules, más una gema, dos gemas de nivel 6 acá azules, metidas en la bóveda, así que la primordial idea, y si nos viene muy muy bien, si nos da muchísima suerte, que espero que sea así la verdad, porque espero subir mucho poder, nos puede tocar tres cosas.
Bueno, creo que son más, pero bueno, más o menos como tres cosas. Número uno, que nos quedemos en el resplandor número 7, que sería lo peor que nos podría pasar, porque estaríamos perdiendo bastante poder y aparte no estaríamos subiendo casi nada, ¿ok? Más que con las gemas, obviamente lo que nos va a dar las gemas, que también quiero ver cuánto poder da una gema de nivel 11, por ejemplo. Está bastante interesante saber ese dato. Número uno, que nos quedemos con el resplandor de nivel 7. Número 2, subir el resplandor de nivel 8, que creo que es el más difícil que nos toque. Bueno, el más difícil es el resplandor 11, pero ahorita vamos a hablar de ello. El resplandor de nivel 8 ya es considerablemente bueno, pero no es tan bueno. Lo siguiente que nos podría tocar es que nos tocara un resplandor de nivel 9. Para ello necesitaríamos conseguir una gema de nivel 9 extra de color azul, creo, porque las demás creo que no me sirven porque no tengo para fusionar. Lo siguiente que nos puede tocar que estuviera bastante bien es resplandor de nivel 10. Para ello necesitaríamos... Perdón por eso. Para ello necesitaríamos que nos toquen, obviamente nos van a dar 3 gemas de nivel 10, aparte una gema de nivel 11, lo cual son 4, y nos faltaría juntar una gema de nivel 10 más, así que es probable que nos toque, aunque es un poquito improbable. Y lo que es más improbable de todo es que nos toque resplandor 11, para lo cual necesitamos obviamente nuestra gema de nivel 11, y aparte que nuestras 3 gemas de nivel 10 nos salgan del color igual. O también, o la otra posibilidad, es que entre todas las gemas logremos juntar otra gema de nivel 11 y sacar resplandor 11. Si no, de todos modos, para el siguiente gasto total, que sería como en un mes y medio más o menos. Bueno, no, serían como en 2 meses cuando lo lleve a cabo. Ya estaremos sacando sí que sí el resplandor 11. Así que bien, que sepamos que esas son las posibilidades que nos puede tocar. Así que vamos a abrir primero, yo creo que puntos de prestigio. Vamos a abrirlos. Bien, ahí tenemos 100 puntos de prestigio. Aquí tenemos piedras poder. Aquí son 1800 piedras poder, vienen bastante bien. Aparte de esto, obviamente me dieron piedras hielo luna, me dieron piedras de esas arcoíris, me dieron... ¿Qué más me dieron? Me dieron de estas, que ya ven, tengo 180, de hecho también vamos a subirlas. Bueno, vamos a amplificarlas, vamos a darle. También me dieron, obviamente, el anillo Tamil o el anillo 60.5, como le quieran decir. Y me dieron las gemas, básicamente es lo que me dieron. Aparte de polvo mica, de ¿cómo se llama? De mineral, ¿cómo se llama? El del PVP, no me acuerdo cómo se llama. Cuarzo, creo que se llama. Mineral cuarzo. Y básicamente fue lo que me dieron. Digo, las gemas creo que es lo más importante. Además, obviamente, de el equipo. Aquí está, ya subimos un poquito de poder. Además del equipo. Además bien del anillo, pues me dieron eso. Bien, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a abrir ya las gemas, creo que es todo lo que podemos abrir. Y sí, aparte, obviamente también estas, las cartas de experiencia, las cuales tengo muchas ganas de utilizar. Tengo, si no mal recuerdo, 26 de estas, que son de 30.000 de experiencia, lo cual son como 700.000 de experiencia, lo cual nos sirve para muchísimo, muchísimo poder. Y pues nada más, a ver, vamos a combinar esto también de una vez. Tenemos una... 2 y 3. Bien, nos quedaron 188, es decir que nos faltan solamente 112 fragmentos para tener otro equipo Tamil, el cual yo creo que sería o las grebas o el pecho Tamil, ok. Creo que sería lo más óptimo. Bien, no sé cómo se puede abrir de mejor manera. Es decir, no sé si podemos abrir de uno en uno y nos va a tener más posibilidad que nos toque, de que nos toquen colores buenos. Pero bueno, aquí tenemos 4 gemas de nivel 7, tenemos... De nivel 8 tenemos 3, 3 de nivel 9, 3 de nivel 10 y una de nivel 11. Como les digo, las del resplandor de nivel 9 creo que sería lo que vamos a obtener. A no ser que nos toque, muchísima buena suerte. Bien, vamos a empezar con las de nivel 7. Vamos a abrir de una por una. Vamos a ver qué color nos toca. Una roja, ok, viene bien. La roja siempre es buena. Una azul, bien. A ver, aquí ya le iba a dar por 2, así que no quiero abrir tantas. Ok, otra roja. Y la última sería una morada. Bien, hasta ahorita, ¿qué tenemos? Tenemos 2 rojas, una blanca y una morada, ok. Creo que de hecho tengo para hacer una de nivel 8 ya. O sea, con esas de nivel 7. Vamos a ir ahora a las de nivel 8, las cuales son una de nivel... Bueno, una de color amarillo, que viene bien. El color amarillo también nos sirve. Otra verde, ok. Creo que no estamos teniendo mucha suerte. Y la última de nivel 8, espero que sea de color azul. Ok, veamos, crucen los dedos para que sea de color azul. 3, 2, 1, listo. Ok, es roja, nos está saliendo muchas rojas. Eso es bueno porque nos va a dar ataque físico. Y como ya vieron, tenemos ataque físico de 10% extra. Así que nos estaría bastante bien. Y ya tenemos algunas gemas de nivel 8 que nos vienen bien.
Hasta ahorita creo que estamos tirando más por un resplandor 9 que por nada. Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a abrir las de nivel 9. Aquí va la primera. Y es roja, muchas rojas. O sea, viene muy bien esto. Las de color rojo. Ya tenemos un poquito más de rojas. Una morada. Y veamos. La última es blanca. Si se fijan, se están repitiendo como que un tanto los patrones. Están saliendo muchas rojas. Están saliendo varias moradas. Y también blancas están saliendo muchas. Azules no estoy recibiendo tantas. Así que creo que nos vamos a quedar con resplandor 9. Si no mal recuerdo. Ahorita vamos a hacer las conversiones. Vamos a juntar gemas y demás. Bien, vamos a abrir una de nivel 10. Esta es mi primera gema de nivel 10 de todo el juego. Espero que sea, por favor, una de color bueno. O que nos sirva para algo bien. Ok, aquí la forma la estamos viendo. Está bastante divertida. La forma está como una pelotita. Nos da maná de 605. Defensa sagrada de 3200. Wow. En dedo nos da ataque sagrado de 2800. Buenísimo. Y en arma nos da red directo de 1300. Ok, está muy bien eso. Vamos a dar otra. Espero que sea roja. Excelente, nos tocó roja. Que nos da en yelmo defensa física de 6562. Una salvajada. Zapatos, defensa fuego 3286. En dedo ataque fuego 2827. Y en arma 5652 de ataque físico. Ya tenemos asegurado subir bastante ataque físico. Vamos por la última de nivel 10. Y es morada. Nos da resistencia crítica de 486. Nos da defensa veneno de 3286. Nos da ataque veneno de 2827 y golpe crítico de 9072, dije yo 9000, wow. Y bien, esas son todas las gemas y además tenemos esta de nivel 11, vamos a abrirla. Crucen sus dedos, que sea una gema roja. Ok, la primera azul que nos toca y esta como ven es como un rombo, ¿no? Como un, ¿cómo se llama esto? Como un diamante, pues ya. Bien, esta nos da dureza crítica de 802, nos da defensa hielo de 4929, ataque hielo de 4240 y daño crítico de 1602, o sea, está muy muy bien. Bien, aquí vamos a ver el fit, brilla poderosamente, Royal ha obtenido gema de nivel 7, ok, apenas está con una gema de nivel 7, pero bueno, ya tenemos muchas gemas, vamos a básicamente quitarnos todas las gemas que tengamos, vamos a empezar a equiparnos las más grandes en nivel. Esto, como saben, es un proceso un tanto tardado, no importa realmente que pierda mi resplandor, o sea, eso, ¿cómo decirlo? Eso no importa básicamente porque vamos a obtener, espero, un resplandor mayor, si no mal recuerdo y haciendo cuentas, vamos a tener resplandor 9. Nos hubiera tocado, si nos hubieran tocado más gemas juntas, a lo mejor hubiéramos tenido un resplandor mayor. Pero creo que va a ser resplandor 9 nada más lo que vamos a obtener. Bien, vamos a empezar por el arma, creo que es lo más importante que hay que subir. Porque después se nos van confundiendo las gemas. Bien, indudablemente vamos a poner la de ataque físico aquí. Excelente, 16.000 de poder, una gema nada más. Ok, o sea que ya tenemos básicamente 16.000 extra de poder, nada más con eso. Aquí tenemos golpe crítico. Y vamos a poner la de golpe crítico. Vamos a poner la gema de nivel 11 también aquí, como no. Excelente. Y veamos, ¿qué más le podemos poner? Yo creo que blanca para el red directo. Y morada también para el daño oscuridad. Nos está faltando aquí ataque mágico. No sé si quitarme alguna de estas, pero por lo pronto lo voy a dejar así, ok. Ya después los voy a acomodar de una manera distinta. Voy a ver cómo me dan mejores resultados para tener la mejor configuración, ok. En estas básicamente me interesa tener esto y esto al máximo, es decir, las rojas y las amarillas. Quiero tenerlas siempre al máximo aquí en el yelmo y en armadura para que nos den vida. También vamos a poner esta morada. La blanca, maná realmente no sirve aquí. Viene una de nivel 8. Dos de nivel 8. Creo que nos vamos a quedar con el resplandor 8. O sea, nos tocó la peor, el peor resplandor que nos podía haber tocado, me parece. Pero bien, vamos a seguir combinando y meterle gemas. Aprovechando que tenemos un montón, pues bueno, vamos metiéndole gemas. A ver, aquí yo creo que defensa veneno no viene mal. Defensa hielo, porque también las magas me hacen bastante daño. Y ya tenemos resplandor de nivel 7. Ya superamos el poder que teníamos con creces. Vamos a poner esta. Y esta también, no olvidemos que tenemos gemas de nivel
9 también aquí. Voy a ponerme aquí. No, ataque sagrado no me sirve para nada. Voy a ponerme esta, que es este veneno. Esta. Y creo que voy a quitar a lo mejor alguna amarilla que tenga por aquí. Creo que no tengo aquí amarillas. Pero vienen. Me equivoqué. Aquí. Necesito amarillas. Ok. Porque también uso mucho ataque rayo. Bien. Que sería lo mejor poner aquí. Bien, aquí las tengo amarillas de nivel 8, de nivel 7. A ver. Qué dilema. Voy a poner esta de nivel 6. Después las voy a combinar y todo el show. Pero por eso no se preocupen. Mientras vamos metiendo estas. También necesito verde. Verde ya no tengo más que nivel 6. No se preocupen que también. No estoy tan novato como creen algunos. No voy a dejar gemas. Por ejemplo. De nivel 7 ni 8 ahí afuera. Las voy a poner todas las que sean de buen nivel. Veamos. Sé que realmente estos son los tres ataques que utilizo. Pero. Bien. Tengo todavía 2 de nivel 7. O 4, perdón, de nivel 7. Tengo 3 blancas de nivel 7. Y veamos el resplandor. Nos falta solamente una gema de nivel 8 para tener resplandor de nivel 8. No tenemos gemas ya 8, o sea, sin combinar. Sin necesidad de combinar, pues no tenemos ya gemas de nivel 8. Pero tenemos gemas de nivel 7. Aquí rojas. Y aquí rojas tenemos nivel 9 y nivel 8. Veamos. ¿Qué sería lo mejor aquí? Yo creo que voy a quitar aquí. A ver, aquí una blanca no viene mal. Aquí las blancas no me sirven básicamente para nada. Aquí tengo blancas buenas, así que no. A ver, aquí tengo una blanca de nivel 9. Veamos, veamos qué hago, qué hago. Voy a agregar aquí un espacio. Y voy a poner aquí una de nivel 8. Voy a combinar estas tres porque realmente ya no me sirven en ningún otro lado. A no ser que me ponga aquí otra de, bueno, una de estas. Pero no me serviría para mucho. Así que la voy a poner aquí. Voy a combinar esta. Aquí ya tenemos el resplandor 8. Vamos a ponernos aquí una roja de nivel 8 en el anillo. Ya tenemos resplandor 8. Ya tenemos 10.000 extra de poder. Aquí tenemos para meternos una gema de nivel más grande azul. Así que nos vamos a poner la azul en defensa. Si no mal recuerdo, tenemos buenas las defensas aquí. 7 y 7. No, nos vamos a poner aquí una de nivel 8. Disculpen si me estoy tardando mucho en esto. Pero es, creo que yo, bueno, yo creo que es importante tener buenas gemas y tenerlas bien distribuidas, no ponerlo a lo menso. Falta aquí, a ver, aquí tengo una roja de nivel 7. Bien. Tengo una blanca de nivel 8. Y tengo todavía dos azules. A ver. Creo que me voy a quitar, bueno, me quitaría esta, bueno, voy a combinar esta. No importa. Bien, vamos a darle. Combinado. Perfecto. Y aquí me voy a quitar esta. Me voy a poner esta aquí. Esta de nivel 8. Y aquí me voy a poner esta de nivel 7. Que realmente no me sirve para nada. Pero ahí va a estar. Y veamos. Creo que hasta ahí vamos bien. Ahora aquí me puedo abrir espacios. Pero creo que también voy a forjar el talismán de nivel 60. Porque este es de nivel 50 apenas. A ver. ¿Qué más podemos hacer? No. Podríamos combinar algunas moradas para tener una más de un nivel más grande, pero creo que no sirve para mucho ahorita, por lo menos. A ver, tengo aquí estas dos. Podría tener otra de nivel 8, pero como no podemos subir ya el resplandor, o sea, tenemos, nos quedamos a una sola gema de la gema de nivel 9. Así que veamos si podemos sacar una gema de nivel 9. ¿Cuál podríamos combinar? Por ejemplo, tenemos las azules. Tenía muchísimas azules. Por ejemplo, aquí tengo una de nivel 7. Aquí tengo la 11, que pues no me la quiero quitar de aquí. A ver, nos quitamos esta y esta. Tenemos apenas. Nos faltaría una de nivel 7 para conseguir el resplandor de nivel 9. Entonces, yo creo que eso lo voy a conseguir en el próximo video. O bueno, en un próximo video. Porque ya está extendiendo mucho esta parte de nada más de las gemas y demás. Pero bueno, como vieron, ya estoy a poquito del resplandor 9. Nada más me falta una gema. Concretamente creo que me faltan
2 de nivel 5, no, 3 de nivel 5, o 2, bueno, 5 de nivel 4 me faltarían. Y ya tengo 4 de nivel 3 plantadas. O sea que básicamente ya mañana creo que podría obtener, no, mañana no, pasado mañana creo que ya podría obtener mi resplandor de nivel 9. Así que por lo pronto voy a dejar esta gema aquí. Esta de nivel 8 aquí. Bien. Esta de nivel 8 también aquí. Y la azul que tengo acá la voy a poner acá en defensa. ¿Qué es esto? Este es el talismán. No, no me conviene ponerlo aquí. A ver, aquí voy a abrir un slot extra. Voy a poner aquí esta de nivel 7. Y tengo una 7 morada todavía sin utilizar. La voy a poner yo creo que por acá. Nada más por subir más poder, aunque realmente no me sirve para mucho. Entonces así está. Yo creo que está bien. No llegué al resplandor 9. Como ven, aquí estamos a una gema del nivel 9, a una gema también del resplandor de nivel 10 y a una gema del resplandor 9. Como ven, están hechos los eventos para que te quedes más o menos como una gema de completar el siguiente resplandor aproximadamente. Obviamente, si hubiera tenido más gemas, hubiera tenido mayor ¿cómo se llama? Resplandor. Pero bueno, aquí ya el resplandor de nivel 9 ya me viene bastante bien, ya voy a poder aguantar muchísimo más. Y lo voy a conseguir pronto, así que yo creo que voy a traer ese video próximamente. Si no me recuerdo, puse todas las gemas bien, o sea, no hay ninguna gema de nivel alto aquí. Y todos los cofres ya están abiertos, todos los cofres de gemas, así es. Así que bueno, ahora vamos a pasar a la sección de subiendo de poder con Tarot. Y ya llevamos 779,000 de poder. Combinado con lo que ya habíamos subido, llevamos más o menos unos 100,000 de poder subidos entre lo que fue el gasto y las puras gemas. Eso sin contar que no subimos mucho resplandor. Así que si tú subes mucho resplandor, cuando hagas un gasto total así de grande, vas a subir más poder todavía. Así que pues bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Yo creo que esto se iba a quedar hasta aquí esta parte. Así que bueno, vamos a pasar ahora a la parte donde me voy a gastar todas las cartas de experiencia de tarot. Si estás viendo un solo video o el video de sacando las gemas o los premios de... ¿cómo se llama? De los premios del gasto de 400,000. Bueno, que sepas que va a haber más videos aquí en la descripción para que lo cheques. Bien, ahora sí vamos a pasar a la parte de las cartas tarot. Bien, comenzamos. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video o al mismo video, si es que están viendo el video grande, completo, de más o menos una hora de duración. En esta ocasión ya abrí la mayoría de cosas que tenía que abrir, básicamente de los regalos de nivel, más bien del gasto de 50,000, perdón, 400,000 diamantes, que me enrollo. A ver, subimos ya algo de poder, más o menos unos 100,000, así que viene bien. Viene bastante bien. Ahora lo que voy a hacer va a ser básicamente, pues aumentar mi... vida, porque tengo vida bastante baja de apenas 374,000. Ya voy a sacar el resplandor de nivel 9, así que ya voy a poder aguantar más. Además, ya en el siguiente gasto voy a sacar el resplandor de nivel 11, así que necesitamos vida para tener mucho más aguante. Así que vamos a comenzar con eso. Vamos a meterle tarot a vida. La carta de la vida la tengo en color naranja, porque si se acuerdan les dije que iba a guardar para gastarlos en cartas tarot. No lo hice, así que me quedo con carta de vida de nivel, o más bien de calidad naranja, a espera de poder sacar una roja, ok. Veamos, aquí no tengo de vida, ¿verdad? No, no, pero sí tengo de defensa física, tengo. Veamos, no. No, me parece que son todas. Defensa física o dureza crítica. Dureza crítica. A ver, voy a ver si tengo alguna de estas para sustituirlas. Si no, ya voy a pasar a gastarlas. Yo creo que no, así que vamos a mejorar. Vamos a gastarnos primero todas las que tengamos de color verde. Que son cartas también de experiencia. Como ven, nos dieron muchas cartas de experiencia verde. Está bien. No sirven de mucho. Porque realmente no. Pues no. No hay. ¿Cómo se dice? No suben mucho, básicamente, pues. Esto que estoy haciendo de subir mi carta naranja. Si tú tienes una carta de mayor nivel, obviamente te va a dar más poder. Pero también, como yo no tengo de otro color mi carta de vida. Aquí ya vamos a empezar a subir bastante. Como ves, ya es un buen cacho. A pesar de que son apenas naranjas. Así que le vamos a dar en devorar. Y otra vez naranja. Ahí está. Y por última vez naranja. Bien, nos quedamos a poquito de subir. Y ahora vamos a meter las rojas. Pero voy a meter las rojas que no son de experiencia. Como ves, tengo creo que 26 cartas de experiencia rojas. En pocas palabras, voy a subir como al nivel 27 de tarot. Espero. Además, tengo todavía... ¿cuánto tengo? Creo que tengo como 112 millones de... ¿cómo se llama? De oro.
O sea que tenemos para rato todavía subir este... A ver. Sí, sí me puedo gastar todas esas rojas, perdón aquí. Bien, voy a estar gastándome las cartas estas y aparte todavía tengo 112.000 de... ¿cómo se llama esto? De oro. Así que voy a estar gastando también el oro. Aunque esto, como ya se los había dicho y tengo diciéndolos ya buen rato, quiero hacer un stream. El stream que hice el otro día fue un poco fail porque no pude hacerlo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 cartas en total de 30.000 de experiencia, lo que sería aproximadamente muchas cartas, mucha experiencia. Vamos a darle la primera, vamos a subir de nivel, obviamente, y subimos 12.000 de poder. Como ven, vamos subiendo de poder. Aquí ya estamos prácticamente a otro nivel, solo con una carta, así que vamos a darle. Y subimos ahora 16.000 de poder, ahora vamos a volver a darle, creo que ya vamos a necesitar dos cartas. Voy a ir haciéndolo así. Porque no quiero gastarme cartas de más. Si las puedo utilizar después en algo más, lo voy a utilizar en algo más, ¿ok? Ya llegamos a 800.000 de poder. O sea que ya va a estar... Ya estamos no muy fuertes, pero ya estamos algo duros, ¿ok? Ya aguantamos algo más, en pocas palabras, o en otras palabras. Aquí con dos cartas llegamos a el siguiente nivel. Son 24.000 extra de poder. Vamos a mejorar también el siguiente nivel, que son 1, 2, 3 cartas, 4 cartas ya. No sé cuántas me quedan, pero bueno, vamos a seguirle dando. Ya nos subió 30.000 de poder. Como ven, nos va subiendo de manera muy, muy grande el poder. Aquí creo que con 3 no es suficiente, no nos va a hacer falta una carta. Bien, subimos y nos da 37.000 de poder. Estamos a poquito de subir a 900.000 de poder. Ya estamos en nivel 29 de la carta, excelente. Pensé que iba a llegar a menos, 1, 2, 3, 4 cartas para subir de nivel. Ya estamos en 966.000 de poder. Aquí está desactualizado, vean. 966.000 de poder, muchísima vida. Wow, ya estamos en 746.000 de vida. Quiero ver esto, quiero probar esto ya, probar este el nuevo poder. En Robot Tu OP, probablemente de los próximos videos vamos a estarlo haciendo. Bien, 1, 2, 3, 4, 5... y 6 sería, creo que el nivel máximo al que vamos a poder llegar. Y estamos ya en 1.000.000 de poder. ¿Vieron cómo, a pesar de que no gastamos en cosas muy, entre comillas, positivas, vamos a subir la última resistencia crítica? O sea, esta se lo voy a meter a resistencia crítica. A ver si subimos dos niveles. No, 1.500 nada más. Nos quedamos a la mitad más o menos del nivel siguiente. Y aparte, cuando suba mi carta al nivel rojo, cuando le dé de comer esta carta de nivel... A ver, ¿qué nivel es esta carta? 31. Cuando le dé de comer esta carta de nivel 31 a mi carta roja, vamos a subir además más poder. Así que bueno, no está mal. Llegamos a 1.012.000 de poder. Todavía me hace falta subir algo más. A ver, ¿cuánto de vida tenemos? 835.000 de vida. Wow, ya tenemos mucha vida. Nos falta todavía una cosa. Nos falta todavía tener el anillo de nivel 60 mejorado. Bueno, de 60 y luego 60 mejorado. Y también posterior a eso nos falta el bonus que nos va a dar, que es 10% de vida extra. O sea que nos va a dar en total, perdón, vamos a llegar como 1.200.000, creo. Si todo sale bien, a 1.200.000 más o menos de vida llegamos. A ver, lo que quiero ver es el título que tengo, es Gremio Pilar. Voy a quitármelo y a ver cuánto poder me da. Me da 32.000. Cuando comencé el video me estaba dando apenas 14.000 de poder. O sea que ya subimos básicamente a lo doble. ¿Cómo se llama esta cosa? El porcentaje, vaya, que nos da esto. Ya subimos prácticamente al doble lo que nos da de poder. Ok, así que hasta aquí les voy a dejar el video de utilizando las cartas rojas que nos dieron de premio por el regalo, entre comillas, de gastar 400.000 diamantes. Ahora vamos a pasar a la última parte. Si estás viendo el video largo, si estás viendo un video cortito, a ver aquí, gatita, déjame aquí, deja mi cable. Si estás viendo el video largo, que sepas que ya nada más nos falta forjar el anillo tamil. Y si estás viendo nada más un video cortito, que sepas que hay varios videos que estoy grabando en el mismo momento para que lo cheques. Bien, ahora sí los dejo. Espero que os haya gustado mucho este video. Chao y bye.
Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video, o al mismo video, pero bueno, ya saben, ya, si ya lo están viendo completo, ya saben. Básicamente estoy subiendo varios videos, de un solo video larguísimo que va a durar como una hora más o menos. Pero bien, ¿ahora qué toca? Toca forjar el anillo de nivel 60. Aquí lo tengo, el de nivel 55, me lo voy a quitar de una vez, ¿ok? Me lo quito, le voy a quitar las gemas, 1, 2, 3, excelente. Y lo primero que voy a hacer va a ser heredarle de este anillo rojo a este anillo azul. Voy a heredar, mis atributos. Como ves aquí ya se pasaron todos y ya tengo por fin este anillo libre para utilizar. Aquí está, vamos a darle en combinar, bueno, no en combinar, no me deja. Pero a ver, aquí está el, ok, qué onda, aquí está el anillo de nivel 60, plano de destrucción. Este se obtiene nada más, por si alguien me lo quiere preguntar, que lo sepa. Este se obtiene nada más haciendo o gasto total o en algún evento raro que vayan a poner después. O creo que cuando llegas a 90 días de casado, creo que también, no, perdón, para un año de casado creo que también te lo dan. Así que esas son las únicas maneras de obtenerlo, no me pregunten por más porque son las únicas que existen. Voy a darle en forjar, como ves me pide el anillo, me pide 50 polvos play ADN, vamos a darle que sí, además de 150 mil de oro. Que no tengo nada más en este anillo, ¿verdad? No, nada más, es todo lo que se necesita, así que vamos a darle que sí, listo. Aquí le daré en evaluar, nada más para que lo vean, a ver qué toca. Ataque veneno, ataque hielo y ataque mágico. Bueno, no es malo, no es bueno, pero bueno, ahí está ese anillo. Y ahora nos toca forjar esta belleza de aquí, que es el anillo de Tamil. Voy a darle en forjar, bueno, no le voy a dar en forjar, le voy a dar aquí en combinar. Como ves, necesitas el anillo de nivel 60, necesitas el plano, que también se obtiene solamente mediante gasto total, gastando creo que 80 mil diamantes te lo dan. Y necesitas 200 pleiadenes. ¿200 pleiadenes son? Sí, 200 pleiadenes, que según yo eran 100, pero bueno, creo que son 100 para los demás y para arma y anillos son 200. Así que bueno, ahí está, es lo que necesitas. Vamos a darle en combinar rápidamente. Aquí ya tenemos esta belleza, vamos a darle en evaluar. ¿Y qué tenemos aquí? Daño crítico, confusión, ataque fuego. No está tan bueno, pero bueno, ahí está. Bien, nos dio 47.000 de poder sin subirle absolutamente nada. Y obviamente, como no me voy a quedar, más bien como me voy a quedar mucho tiempo con este anillo, vamos a hacer la mejora. Vamos a pasarle también, a ver qué onda, qué estoy haciendo. Tengo que heredar primero, voy a heredar de este a este. Listo. Heredamos y subimos otros 8.000 de poder. Excelente. Además, voy a darle en reforzar, porque tengo varias piedras, tengo muchísimo oro, así que no importa gastármelo. Y además vamos a subir más de poder. Estábamos en 200, no, perdón, en 1.012.000 de poder. Ya estamos en 1.045 todavía, 46. Bien, vamos a llegar como al 1.050 más o menos de poder. No, 1.048.000 de poder nada más. Vamos a darle en mejorar. No tengo muchos polvos mejoras porque necesito farmear, así que voy a darle muchísimo farmeo en estos próximos días para tener ya el anillo mejorado completo. Hasta ahorita nada más creo que lo voy a mejorar hasta donde llegue. Creo que va a ser hasta lo siguiente. Sí, así es. Hasta el nivel 5 me dio, o la mejora a nivel 5. O sea, está bien. No está tan bien, pero ya está bien. Tenemos 1.053.000 de poder. Atributos, tenemos 90.000, perdón, 900.000 de vida. Que ya es una salvajada, de verdad. Y pues nada más, creo que es todo lo que hace con este anillo. Además, lo que vamos a hacer es meterle piedras luna, que tengo 21, o sea, tengo realmente muchísimas, así que no importa. Como voy a tener mucho tiempo este anillo, voy a darle en limpieza. Para que no sepas cómo funciona, o si no sabes cómo funciona, tienes que darle en limpieza. Necesitas una piedra hielo luna que cuesta 400 puntos de Tauris, muchísimos, ya lo sé, y te va a dar 3 atributos aleatorios, ok, o más bien los que ya tienes te los va a dar otra vez en aleatorio. Aquí lo que tenía era congelación, freno y enlazado. Y lo que me da, no, perdón, lo que tenía era daño crítico, lo que está a la derecha. Lo que tenía era daño crítico, que está bien, confusión, que no está bien, y ataque fuego, que está bien, pero no lo necesito realmente. Lo que yo quiero es ataque físico, así que le voy a volver a dar. No me sirve. Golpe crítico, confusión, freno, no. Ataque físico, ataque oscuridad y ataque mágico. Ok, aquí ya está bien, porque tengo ataque mágico y ataque físico, pero le voy a volver a dar. Golpe crítico, ataque mágico y parálisis. Esto ya está bien, pero quiero el ataque físico. Confusión, ataque mágico, ataque rayo, no. Ataque físico, ataque hielo y daño crítico. Me falta, no sé, no me está gustando.
Ataque mágico, golpe crítico y congelación, ¿no? Golpe crítico, confusión, ataque. Ya el próximo que me dé ataque físico va a ser con lo que me quede. Bien, eso está bien. Ataque veneno, 608. Ataque mágico, 1691. Y ataque físico, 1490. O sea, que está bien. Vamos a ver cuánto ataque físico subimos. Subimos como 10.000 de ataque físico con el porcentaje extra que nos da el... ¿cómo se llama? El prestigio que tenemos aquí en 10%. Nos da ya bastante. Ya subimos mucho poder. Subimos más o menos... unos 350.000 de poder aproximadamente en total, gastando los diamantes, utilizando los premios y demás. Creo que ahora sí ya no falta nada absolutamente por utilizar. Ya utilizamos todo básicamente. A reserva de utilizar o de tener más ¿cómo se llaman? Más lágrimas para poder utilizar un próximo pergamino o hacer otro próximo pergamino. Lo siguiente que vamos a sacar, como ya les dije, son o las grebas de Tamil o el pecho Tamil. O también el arma Tamil, que ya sería lo próximo que seguiría. Ahora, ya me acordé que me hace falta. Aquí está. El anillo, voy a meterle 3 nada más, 3 gemas. Tengo aquí una roja, una verde. Y también aquí voy a combinar estas 3 para que me dé una naranja o amarilla. A ver, ¿dónde estás? Aquí estás. Excelente, así que ya tenemos varias gemas buenas. Y pues nada, ya hasta aquí, ahora sí se va a quedar el video. No me quedó bastante largo, como de más de una hora. Así que va a estar dividido en varias secciones para que también lo chequen en el canal. Aquí en la descripción va a estar cada video para que lo vean, el título y el link para que puedas ir directamente si solamente te interesa ver uno de esos videos. Soy Royal, espero que les haya gustado muchísimo este video. Ahora me voy a editar, creo que me voy a pasar todo el día editando. Pero próximamente van a ver este video, espero que les guste muchísimo. Los dejo, ahora sí, denle like, suscríbanse por favor, que esto me cuesta un montón de tiempo y un montón de trabajo. Ahora sí, soy Royal, los dejo, chao y bye.